Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Que aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Del pueblo, dice el Señor, yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré su Señor para siempre. Un saludo muy especial para todos los que en este momento se unen para participar de la celebración de la Eucaristía. A todos ustedes les deseo un feliz inicio de semana. Quiero hoy saludar a todos nuestros hermanos venezolanos, a todos nuestros hermanos de Amén Comunicaciones, los que nos escuchan a través de Radio María y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Yo quiero que en este momento pongamos en las manos del Señor todas aquellas situaciones personales, familiares, por las que hoy vamos a celebrar esta Eucaristía. Entrégale al Señor con fe lo que hay en tu corazón. Celebramos la Eucaristía para tener esperanza, para saber que los problemas que se tienen nos van a ayudar a crecer, a mejorar. Entrégale al Señor con fe en este momento tus necesidades. La Eucaristía es lo más hermoso, la Eucaristía es lo más sagrado, y estoy plenamente seguro que el Señor abrirá caminos de bendición para ti, caminos de bendición para tu familia. Sé que hoy el Señor te va a bendecir con un amor especial. Por eso vamos a celebrar la Eucaristía. Recordemos que la señal del cristiano es la cruz, y la cruz no es signo de muerte, no es signo de desgracia. La cruz es signo de vida, de victoria, de triunfo. Por eso vamos a trazar la cruz de la frente al pecho, del hombro izquierdo al hombro derecho. Vamos a dejarnos envolver por la presencia del Dios unitrino de nuestra fe. Nos reunimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí. El Dios de la vida, que nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El mayor milagro que hace Jesús por cada uno de nosotros es perdonar nuestros pecados, es limpiarnos, sanarnos, purificarnos. Ese es el mayor milagro que Jesús hace por nosotros. ¿Qué hay de malo en tu corazón? ¿De qué te arrepientes en este momento? No sigas más en tu pecado, no sigas más en tu resentimiento. Estamos delante de Jesús y vamos a pedirle a Él que nos sane, que nos libere, que nos salve. Vamos a pedirle a Jesús
que derrame sobre nosotros su perdón, su acción misericordiosa. Vamos a pedirle a Jesús que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos en esta nueva semana ser personas amables, ser personas sencillas, serviciales. Que esta semana queremos hacerlo todo para gloria de su nombre, y para ello es necesario pedirle perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. No quiero volver a ser tal como era. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. Ya no quiero vivir de esa manera. Y el Señor Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Es el momento para agradecer. Recordemos que la acción de gracias tiene poder, y la actitud del agradecimiento fortalece la fe y trae muchas bendiciones a nuestra vida. Muchas veces nos quedamos mirando todo lo que nos hace falta, lo que necesitamos, y se nos olvida agradecer. Yo quiero hoy elevar una oración especial por los que están celebrando el don de la vida, su cumpleaños. De manera muy especial, mi hermano Andrés, que hoy está de cumpleaños, que hoy el Señor lo abrace, lo abrigue con su bendición. Quiero recoger todas esas acciones de gracias para elevarlas, para presentarlas al Dios de la vida, al que todo lo puede y todo lo hace. Oh Padre de todos los dones, de quien confesamos haber recibido lo que somos y lo que tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha fe y atención la palabra de Dios. Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre ustedes pertenezcan a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que residan, la gente del lugar proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces, todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos
de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Aleluya, aleluya, aleluya. La alegría del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama. La pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me entienden bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la escucha de este santo evangelio borre nuestros pecados veniales. Amén. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por permitirme celebrar esta Eucaristía, que es lo más grande para nosotros. Esta semana que hemos iniciado, la palabra se nos presenta como luz que debe ser compartida. Por eso nos lo dice hoy Jesús: nadie enciende una lámpara para guardarla, para ocultarla. Y con esta expresión Jesús pone al descubierto la capacidad de comunicar el mensaje de la salvación. Hoy nos toca a nosotros este hermoso desafío, a nosotros como bautizados, de ser comunicadores de la luz. Y para esto es necesario asumir una preocupación activa por la vida, por el otro, de la sociedad de la cual hacemos parte. Debemos hacernos responsables del otro.
Qué importante es darme cuenta de que yo soy camino de salvación para mi hermano. Es mi fe la que salvará a mi hermano. Es mi fe. Entonces, qué importante es hacernos responsables del otro. Muchas personas viven heridas, lastimadas por el pecado, y hay que advertir lo que otros no ven por su ceguera espiritual. Así que la lámpara es símbolo de la luz, representa la palabra, la buena nueva de la salvación que debe ser comunicada, anunciada, sin miedo, sin temor, con nuestra voz, con nuestras palabras y con nuestras obras. Somos portadores de la luz y nuestro mayor desafío es iluminar nuestra realidad con la palabra de Dios. Somos esas antorchas encendidas, puestas sobre el universo para llenarlo de amor, de paz, para transformarlo. Nos podríamos entonces preguntar en este momento, ¿cómo ser luz? ¿Cómo ser antorcha encendida para nuestros hermanos? ¿Cómo ser luz? Pues nos hacemos luz cuando perdonamos al que nos ha ofendido, cuando llevamos alegría al que está triste, cuando visitamos al que está solo, cuando consolamos al enfermo, cuando no devolvemos mal por mal, cuando bendecimos nuestras mesas antes de sentarnos a comer, cuando oras con tus hijos, ahí nos convertimos en luz para nuestros hermanos. Qué importante entonces que esta palabra nos mueva a ser portadores de la buena nueva de la salvación para tantos hermanos que viven en la oscuridad. Hay una frase que escuché hace algunos años y es la siguiente: el mundo está a oscuras no tanto por el mal que hacen los malos, sino por el bien que dejamos de hacer los buenos. Si nosotros nos hacemos el propósito de ir transformando nuestro hogar, de ir transformando nuestra sociedad, seguro que va a haber mucha luz en torno a nosotros. Pero si nosotros no hacemos nada, pues entonces seguiremos viviendo en la oscuridad, seguiremos viviendo en las tinieblas. Entonces, hagamos ese propósito y qué bueno que esta semana podamos iluminar con nuestras palabras, iluminar nuestro hogar, que esta semana podamos iluminar en nuestro trabajo, que podamos iluminar allá en nuestros vecinos, que podamos ser luz para los que están a nuestro lado. No seamos oscuridad, no seamos oscuridad, debemos ser luz para nuestros hermanos. Que las personas vean en nosotros a Cristo Jesús por nuestras palabras y por nuestras obras. Y quisiera también en este momento aprovechar para dar otro mensaje. Nada menos hace 3 días alguien me preguntaba: padre, ¿usted qué piensa de ese terremoto ocurrido en México? Tantas muertes, tanto desastre, tanta ruina que ha quedado en México. Y le respondía a esta persona con lo siguiente: las tragedias y los tiempos difíciles siempre estarán presentes, pero nuestra mayor esperanza es que el Señor está a nuestro lado, el Señor está de nuestra parte. El Señor no se ha olvidado de nosotros, menos ahora cuando más lo necesitamos. Y solamente los que amamos al Señor, los que lo amamos con todas
nuestras fuerzas, pues vamos a esperar el día final con serenidad, con tranquilidad. Ciertamente llegará el fin del mundo. No sabemos cuándo, no sabemos ni el día ni la hora, pero el fin del mundo llegará. Y tragedias, desastres ocurren en todo el mundo entero. A ver, preguntémonos por dónde no ha pasado la desgracia. ¿Conoces algún país donde todos sean plenamente felices, donde no haya lágrimas? ¿Conoces un país así? No lo hay, porque la desgracia ha tocado en el mundo entero, en todos nuestros países. Y yo pienso que todo esto que ocurre, que acontece en el día a día, pues debe llevarnos a nosotros a estar preparados, a estar atentos, a estar despiertos, a estar vigilantes, que podamos nosotros mirar los detalles, que podamos descubrir en cada acontecimiento la presencia del Señor. Él siempre nos está llamando a un cambio de vida, nos llama a la conversión, a estar preparados, porque la muerte en cualquier momento nos va a sorprender. La muerte llegará de manera inesperada, cuando menos lo pensemos. Por eso les quiero hacer esta invitación: estemos preparados, estemos preparados. El saber que vamos a morir nos ayuda a aprovechar al máximo esta vida. Ciertamente no vivimos para siempre acá en la tierra, como dice la canción, no es eterna la vida. Todo tiene un final, todo tiene un final. Por eso debemos vivir este tiempo presente con intensidad, vivirlo con alegría, vivirlo con gozo. Debemos disfrutar esta vida porque en cualquier momento la muerte nos va a sorprender. Démosle pues gracias al Señor por esta palabra que hoy nos regala, que podamos comunicarla, compartirla a nuestros hermanos, que esto que a diario nosotros recibimos en la Eucaristía sea para compartirlo allá en el hogar. Qué importante que una vez termine la Eucaristía, pues allá en el hogar hagan resonar estas palabras de Jesús y que se puedan hacer propósitos, que puedan cumplirlos, que puedan trabajar a lo largo de la semana esto que el Señor nos pide, de ser portadores, de ser luz para nuestros hermanos. Vamos a encomendarnos también hoy de manera muy especial a nuestra Madre Santísima, que ella nos cubra con su manto maternal, que ella nos libre de las seducciones del mundo y que seamos muy obedientes a la voz de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Oremos para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Padre, este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos suplicantes que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin mérito nuestro nos concedes.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo les invito para que vivamos este momento en actitud de fe y adoración. Los que puedan colocarse de rodillas lo hacen y vamos a vivir este momento con todo el amor que hay en nuestro corazón. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, espero en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias, Jesús, porque sé que te interesa mi salvación, porque sé que estás a mi lado, porque sé que me acompañas. Gracias, Jesús, por tu presencia. Ilumíname con tu luz, ayúdame a corresponder a tu amor y sobre todo a esperar el fin de los tiempos con serenidad, con tranquilidad, que pueda estar preparado para ese encuentro definitivo contigo. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí, mi Jesús. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Jesús. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Padre, tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo Restrepo Restrepo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recibe nuestras intenciones y necesidades particulares. Acoge nuestro ofrecimiento, aquello que hay en nuestro corazón. Recibe nuestra acción de gracias y nuestra oración por todos nuestros seres queridos que ya murieron. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros que somos barro, que somos débiles, frágiles, pecadores. Y así con María, la Madre de Dios, con los apóstoles, con los santos, con San José, el patrono de la buena muerte, con el beato Esteban Maya Gutiérrez. ¿Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos? Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hay cosas que obstaculizan nuestra oración. Las críticas. Es un espíritu de crítica o amargura lo que muchas veces obstaculiza nuestra oración. Ciertamente el pecado obstaculiza nuestra oración. Esa falta de reconciliación, el no querer perdonar, la ira, las discusiones, el involucrarse con el ocultismo, el no confesar los pecados, son cosas que obstaculizan nuestra oración. Qué importante que antes de colocarnos a orar, perdonemos lo que tengamos contra otros para que nuestra oración sea una oración sincera, salida de lo más profundo de nuestro corazón y para que esa oración realmente sea atendida, escuchada por Dios nuestro Señor. Por eso no hay nada más importante que uno colocarse a orar con un corazón arrepentido. De nada sirve uno orar cuando tiene el corazón lleno de oscuridad, lleno de ira, de rabia, de soberbia, de orgullo. Cuando el corazón está lleno de resentimientos, pues esa oración no va a ser atendida, escuchada por el Señor. Pero cuando uno ora primero con un corazón arrepentido, cuando uno ora dispuesto a perdonar al que le ha ofendido, pues esa oración sube al cielo y regresa en nosotros, colmada de bendiciones. Pues les quiero invitar para que abramos nuestros labios, para que oremos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó con mucha fe, para que el cielo se abra en bendición sobre todos nosotros. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males del cuerpo y del alma, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente un saludo de paz. Con tu espíritu, Padre. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz. Aquí está el príncipe de la paz, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende de una luz en la oscuridad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Ciertamente muchas personas no han escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? Vamos hoy a darle gracias al Señor por todos los predicadores,
por aquellos incansables predicadores que a diario, a través de los medios de comunicación televisiva, radial, anuncian la buena nueva de la salvación. Todos aquellos predicadores que están en centros de formación, de catequesis, anunciando la palabra de la salvación, la palabra de la vida. Que cada uno de nosotros tome conciencia de que por el bautismo está llamado a predicar la bondad, a predicar la alegría del Evangelio. Piensa en tus seres queridos, piensa en tu familia. Seguramente hay mucha oscuridad en tu familia, hay mucha oscuridad. Y yo quiero que hoy te sientas instrumento del Señor, porque es tu fe la que salvará a tus seres queridos. Tú eres medio de salvación para tus seres queridos. Hoy nos toca a nosotros este hermoso desafío de ser portadores de la luz. Y para ello es necesario asumir una preocupación activa por el que está a nuestro lado, por nuestro hermano, una preocupación activa por la vida, por nuestra sociedad, por el mundo. Hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas, hay mucho error, mucho engaño. Toma conciencia de que eres instrumento del Señor y vas a empezar a iluminar tu familia, vas a empezar a iluminar tu entorno. Yo sé que tú lo puedes lograr con tu voz, con tus palabras, con tus hechos, con tus obras. Hay que ser testigos de Cristo Jesús. Por eso, deja que Jesús encienda en ti ese fuego, esa llama de la fe, para que puedas encender a otros que andan apagados, que andan en la oscuridad, que andan confundidos, desorientados por la vida. Tantas personas que en este momento no quieren nada, no quieren vivir, se quieren quitar la vida, suicidar. Tantas personas que viven amargadas. Yo quiero que hoy el Señor, por medio de esta oración, las toque con su mano poderosa. Dejemos que el Señor a través de nosotros siga obrando en tantas personas, siga aliviando a tantos enfermos, consolando a tantos que andan abatidos, tristes por la vida. Enciende una luz, déjala brillar. Es la luz de Jesús que debe brillar en tu hogar, en tu trabajo, en tu barrio, en tu comunidad. Enciende una luz, enciéndela. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Padre, que por alimento espiritual nos diste el sacramento salvador de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias, concédenos ser confortados de tal manera, con gracias de virtud y de alegría, que te sirvamos con mayor dedicación y merezcamos alcanzar nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría haber celebrado esta Eucaristía con todos ustedes. Ciertamente en toda Eucaristía el Señor sana, salva, libera. En toda Eucaristía está el Señor abrazando a los jóvenes, bendiciendo a los niños,
abrazando a los enfermitos, liberando a los cautivos, a los oprimidos por el mal. Sepan que nosotros estamos orando todos los días por cada una de sus necesidades e intenciones particulares. Cientos de mensajes llegan al WhatsApp y todos esos mensajes, todas esas ruegos que ustedes presentan allí, los asumimos sobre este altar del Señor en cada Eucaristía para que el Señor de verdad abra caminos de bendición para todos ustedes. Hay que aferrarnos del Señor día y noche, aferrarnos del Señor para que de esa manera pues estemos tranquilos, estemos serenos, esperando el fin del mundo, porque ese fin del mundo llegará, no sabemos cuándo, pero solamente los que aman al Señor esperan el día final con mucha serenidad y tranquilidad. Así que me da mucha alegría haber celebrado esta Eucaristía con todos ustedes. Vamos a disponernos para recibir la bendición, que esta bendición llegue a sus hogares, llegue a cada uno de ustedes y a todas las personas por quienes ustedes también han orado a través de esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Para ser portadores de la luz, de la buena nueva, de la salvación, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias, Padre, lo mismo. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú. Como tú lo hacías, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí.